Bueno, hola, hola. Hola, ¿cómo les va? Es increíble lo que está sucediendo hoy. No sé qué es lo que pasa justamente. Muy gracioso, porque si vamos a hablar de lo que son las maldiciones, ¿sí? Bueno, ya hay más personas acá que lo que había. Bueno, les comento. Este programa, sí, este programa fue anunciado para el canal de YouTube de La Caja de Pandora, pero he intentado entrar y sale todo borroso, ¿sí? La verdad que de muy mala calidad tuve que abrir otro programa, salió peor todavía, así que bueno, fueron dos intentos, así que bueno, yo creo que vamos a hacerlo por acá y después quédense tranquilos porque a este programa lo voy a editar y lo voy a subir a YouTube de La Caja de Pandora. Así que bueno, muchísimas gracias por esperarme esta media horita que estuvimos haciendo toda esta cuestión. Lo que sí les voy a pedir que después, aunque lo vean acá, entren a La Caja de Pandora y si les gusta este programa, bueno, le pongan un me gusta si me ayudan a que se haga más conocido, ¿sí? ¿Quedamos así? Bueno, bienvenida a toda esta gente linda que me está acompañando. Muchísimas gracias. Yo me gustaría que me digas si se ve bien, si se escucha bien, para iniciar. ¿Cómo está todo? ¿Sabéis? ¿Se escucha bien? Bueno. Hello, my friend. Bueno, no, no sé mucho hablar inglés, así que, pero entiendo que me estás saludando. Bueno, muchas gracias, Sora. Bueno, bienvenido Gerardo, Mónica, Evangelina, Mario, bueno, Elvia, bienvenidos a todos, Susana, como siempre acompañándome. Así que muchísimas gracias. Bueno, espero que tengan ganas, ¿sí? Espero que tengan ganas de conocer qué son las maldiciones. Yo te voy a hablar de qué son las maldiciones siempre, siempre hablándote del paradigma de la bioenergía áurea, no de cualquier lugar. Vos siempre que escuches una información, tenés que primero saber desde qué lugar te está hablando esa persona, porque te lo podrían explicar desde la religión, desde alguna terapia, de alguna técnica, y va cambiando la explicación. Yo te lo voy a explicar de acuerdo a cómo analizan. Hola Nati, Carlos, muchas gracias. Bueno, entonces, uno, yo te lo voy a explicar de acuerdo a cómo todo lo que estamos en la medicina energética, en todas las terapias alternativas, en toda esta cuestión que tiene que ver con este fortalecimiento de una persona, ¿sí? El crecimiento personal, cómo vemos a las maldiciones, ¿sí? Porque después, no sea cosa que lo saquen de contexto. Y después lo comparan con otro tipo de técnicas, ¿sí? Yo no me hago cargo de qué dicen los demás. Simplemente te voy a exponer, te voy a contar qué son las maldiciones para la bioenergía, ¿sí? Hablar de maldiciones ha sido en todas las épocas un tema muy tabú. Fíjense que hay personas que hasta le tienen miedo a decir la palabra maldición, ¿sí? ¿Por qué se le tendrá tanto miedo? Lo que creo es que, según nos muestra la historia, el ser humano siempre le va a tener miedo a lo que desconoce. Cuando nosotros tenemos ignorancia o cierta ignorancia de acuerdo a un tema, y no importa cuál tema es, y no importa qué persona es, porque todos somos ignorantes en ciertos aspectos. No hay alguien que conozca todo, ¿sí? Entonces, todas las personas somos conocedoras de algunos aspectos y de otros somos un poco más ignorantes, ¿sí? O sea, la ignorancia no nos tiene que preocupar. Pero sí, si no conocemos algo, si hay algo que nos da miedo, lo mejor es ir y decir, ¿de qué trata esto? ¿Por qué me da miedo este tema? ¿Sí? Entonces, primero vamos a sacarnos todos los miedos. Vamos a pensar que lo que vamos a hacer acá es poner un poquito de luz en nuestra mente respecto a eso que llamamos maldiciones. Muy bien. Entonces, dicho esto, vamos a empezar por el principio, que es la palabra. Cuando nosotros hablamos de maldición,
¿Sí? Maldición lo dice la palabra. Maldecir, maldición, es alguien que todos sabemos que es como desear el mal, ¿sí? Decir mal. Está bien, no está hablando de que me equivoqué con qué letra va, que lo decías con S y lo dije con Z. No en ese sentido, sino en el sentido de desear el error, el mal, desear que un otro, ¿sí? Se le confunda el destino, que vaya mal, ¿sí? Esto tiene que ver con el mal visto como lo contrario a lo que está bien, lo contrario a lo que está ordenado, lo contrario a esa frecuencia livianita, ¿sí? El mal. Ahora, si nos ponemos a pensar, lo vemos algo de, ay, yo jamás maldeciría, ¿no? Yo le aseguro, estoy segura que si le pregunta a cualquiera de ustedes, ¿ustedes maldijeron a alguien, ¿sí? ¿Son de maldecir? Ustedes me dirán, no, jamás. Sin embargo, todos, cada uno de nosotros, va a depender el nivel de manifestación que tenga cada uno, ¿sí? En algunos va a depender lo que dice. Ojalá que te vaya mal y ahora, como vos me hiciste esto a mí, ojalá que nunca más puedas acceder a... Esa es una maldición. Lo que sucede a veces, ¿sí? Que no solamente lo que uno expresa verbalmente. Como sabemos, ¿sí? Desde el 2012 para acá, la energía está muy rápida. Entonces todo se manifiesta más rápido. ¿Qué pasa si vos tenés un fuerte poder de manifestación? ¿Cómo sabes si tenés un poder de manifestación muy fuerte? Por ejemplo, si te imaginaste algo y enseguida sucedió, vos decís, ay, mira, justo lo que me imaginé sucedió. Lo más posible, bienvenido Cristian, Ceballos, muchas gracias por estar. Luanfi, Marcela, bienvenido a todos los que se siguen sumando. Muchísimas gracias por acompañarme. Bueno, les decía, ¿qué sucede si vos tenés un fuerte poder de manifestación? Eso no quiere decir que te salga todo bien lo que vos querés. Por ahí te sale todo mal. Sin embargo, estás manifestando eso que sentís. Hay personas que tienen energía muy fuerte o muy, muy detallada. Eso va a hacer que se manifieste muy rápidamente lo que quieren. Y a lo mejor vos no llegaste a decirle a alguien, ojalá que te vaya mal. Sin embargo, lo deseaste con toda tu fuerza. Y eso se manifestó. ¿Qué pasó si vos tenés una mente muy fuerte y deseaste, por ejemplo, que tu competidor se quede sin clientes para que todos vengan hacia vos? Por ejemplo, eso puede haber generado un paquete de información. ¿Qué es el paquete de información? Es una información determinada. El paquete de información sería, en este caso del ejemplo, que a mi competencia le vaya mal. ¿Sí? ¿Recuerdan esa frase que dice, la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma? Acá es el momento ideal para conectar esta frase. Es el momento ideal. ¿Sí? Entonces, ¿por qué? Desde el momento que yo le decía el mal a alguien, o sentí, o lo dije, ¿sí? El universo, ¿sí? Va a tomar de mi energía y va a generar ese paquete de información, esa maldición. ¿Sí? Entonces, desde el momento ese, es mi energía la que va a quedar ahí grabada en ese universo. O sea, no es lo mismo cualquier maldición a una maldición que tenga mi nombre. ¿Sí? Esto no es para preocuparnos, uy, todas las veces que le decía el mal a mi ex, que le decía el mal a mi... Bueno, no sé. No pasa por ahí. ¿Sí? Estamos evaluando estructuralmente, ¿sí? Estructuralmente,
cómo es, digamos, cómo se forma una maldición. Hasta ahí lo tenemos entonces. Desde el momento en que uno genera un deseo de caos, de mal, de desviación a un otro, se genera un paquete de información que dice que a alguien le vaya mal, ¿sí? Va a tener el nombre, va a tener la energía de justamente de esa persona que lo emitió. Ahora bien, en el universo todos sabemos que somos onda o somos partícula. Entonces, ese paquete de información va a existir en el mundo a partir de ahí. Ahí les mostré cómo se crea una maldición. Vieron que no es tan raro, ¿sí? Y es mucho más común de lo que cualquiera puede pensar. Es más, todos nosotros somos responsables de muchas de las maldiciones que están hoy en día en el mundo. Entonces, si se ha generado una maldición, ya tenemos a dos al menos, ¿sí? Está la maldición y está el autor de la maldición. Bien. Bueno, por otro lado, ¿sí? O sea, el autor de la maldición sería el responsable de esa maldición. ¿Está bien? Bien. Desde lo que es la medicina energética, sobre todo toda esta línea de la medicina china que inició con Yuan, ¿sí? Y bueno, y con todos sus alumnos, incluido la bioenergía áurea, toma esta perspectiva, ¿sí? Las maldiciones pueden ser evaluadas, diferenciadas en tres tipos, ¿sí? Están las maldiciones directas, están las maldiciones indirectas y están las maldiciones parcialmente indirectas. Entonces, ¿cuáles serían las directas? Las directas son, como te conté recién, cada vez que vos emitiste con una con determinación, con energía, utilizaste parte de tu energía vital para desearle el mal a algo o a alguien, es directa. Esa es una maldición directa. ¿Sí? Vos a algo o a alguien. O a alguien a vos. ¿Sí? Pero fue directamente hacia un objeto, hacia una persona. Esa sería la directa. Es simple. Bueno, vamos a la indirecta. Indirecta es cuando yo le deseo el mal, ¿sí? O dirigí toda mi energía y toda esta cuestión, como lo hablamos antes, ¿sí? Todo mi potencial lo manifesté para crear un paquete de información en contra de, ¿sí? En este caso, la indirecta tiene que ver cuando yo me refiero a una familia, a una comunidad, a una raza entera. ¿Qué pasa si yo digo, los chinos, ojalá que a los chinos le vaya mal porque venden mucho y después acá en la Argentina no se puede, lo que sea, ¿sí? Es una maldición que un responsable dirige hacia todo un grupo, una comunidad, una raza, ¿sí? Eso sería indirecto, porque no es a uno particularmente, es a un grupo. Luego está la maldición parcialmente indirecta, que se llama. Estas son las maldiciones que vienen de nuestros ancestros. Es simple. Todos nuestros ancestros que le desearon el mal, que maldijeron a personas, a instituciones, a razas. Acá entraría todo. ¿Por qué? Porque sabemos muy bien que nuestros ancestros, padres, abuelos, bisabuelos y tatarabuelos, al menos hasta la cuarta generación, como dice la Biblia, al menos hasta la cuarta generación, ¿sí? Para arriba de nuestros ancestros, tienen influencias en nuestro ADN, tienen influencia en eso, en ese pensamiento que tenemos. Y muchas veces, ¿sí? Creemos que somos de tal manera o creemos que rechazamos, por ejemplo, como dije antes, a la raza amarilla, simplemente porque hay algo ahí, ¿sí? Que está, que hay que limpiar de nuestros ancestros. Bienvenida allí. Qué alegría que estés acá. Bueno, entonces, ¿sí? Continuamos. Entonces, como dijimos, cada vez que uno detecta en bioenergía áurea, cuando detectamos que ahí vi por ahí lo vio Fernando, bueno, hay varios alumnos de CBAU, cuando detectamos una maldición, lo ideal es determinar justamente si es una maldición directa, indirecta o parcialmente indirecta, ¿sí?
Si les quedó bienvenido, Javier, muchas gracias. Bueno, si les quedó alguna duda de este tipo de maldición, me la hacen en un ratito, ¿sí? Bueno, lo que me interesa ahora, ¿sí? Estamos poniendo luz sobre este tema tan tabú, tan problemático. Yo lo que había puesto en de título, ¿no?, en el canal de YouTube es ¿qué son las maldiciones y cómo me protejo? Yo te expliqué qué son las maldiciones. Ahora, para explicar cómo me protejo, cómo te protegés vos, cómo me protejo yo, cualquier persona, ¿sí? Vamos a tener que hablar un poquito de cómo conectamos cada uno de nosotros con esos paquetes de información. Acá les recomiendo, si hablo de paquete de información, se puede hablar del ruido, todo ese ruido mental. Hay un programa que tiene Cristian Ceballos, que está por ahí, donde habla de toda esta cuestión, ¿no?, de lo que es conectar justamente con qué frecuencia conecta cada uno. Dice Cristian, una maldición es un conjuro dicho en palabras y transmitido energéticamente, que ingresa en el campo cuántico, en donde la burbuja está debilitada por estancamiento, acumulación energético. Genial. Miren qué buena definición, ¿sí?, desde el hermetismo. Así que bueno, les recomiendo este programa que tiene Cristian, no recuerdo cómo se llama, donde explica también, ¿no?, cómo uno se conecta, digo, por qué se conecta con cierta frecuencia y con otra frecuencia no se conecta. ¿Sí? Entonces, lo que yo te vengo a mostrar ahora es una forma de verlo, ¿sí? Yo te voy a mostrar dos formas por las cuales una persona puede conectarse con una maldición, ¿sí? Yo en mi terapia me he encontrado con que una persona puede tener una, cinco, diez, no está limitado, no es que porque ya tenés una no te va a tomar otra, ¿sí? Hay personas que están demasiado confundidas, es más, cuando las personas siguen enfermas, sobre todo enfermas físicamente, y han recorrido todos los médicos, los especialistas, y siguen, tienen psicólogo, tienen analista, y siguen mal, sin encontrar, ¿no?, al menos el por qué le está sucediendo, al menos encontrar la puntita como para poder ir desarrollando el problema que tienen, casi siempre tienen maldiciones. Uno, al quitarle, al separarlos de estos paquetes de información, ¿sí?, al ser completo de la persona, al separarlos, la persona está mucho más centrada. Y estar centrado física, mental, ¿sí?, y mentalmente es muy importante para lograr ver qué le está sucediendo, ¿sí?, para iniciar un camino. Entonces, vamos a hablar de las dos formas más básicas, ¿sí?, de conectar con una maldición. Bien, la primera, ¿sí?, es la que tiene que ver con tu frecuencia, tiene que ver con algo tan simple con qué estás sintiendo. El sentir es una vibración muy fuerte, muy fuerte. El pensamiento es mucho más fuerte que la emoción. Sin embargo, los seres humanos no estamos siempre sosteniendo una idea. Vamos cambiando de idea en idea, ¿sí? Por eso les digo, por eso les decía antes, si una persona sostiene una idea por mucho tiempo, lo más posible es que se manifieste. Lo que pasa es que nosotros empezamos a dudar, tenemos incertidumbre, lo cambiamos, ¿sí? Para una maldición es exactamente lo mismo. Es lo mismo para un lado o para el otro, ¿sí? Entonces, una persona puede desarrollar una maldición, ¿sí?, si sostiene un pensamiento, ¿no?, continuadamente. Pero lo más común es que uno lo haga, conecte, digamos, por la parte emocional. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, podemos estar tristes, podemos estar pasando situaciones de duelo en nuestra familia. Las situaciones de duelo, de depresión, todos esos conflictos que nos llevan a sentir que nuestra vida no tiene sentido. Bueno, todas estas cosas cotidianas, ¿no?, que en realidad son procesos. Y nosotros, cuando estamos tan caóticos mentalmente, solemos decir, mi vida es una mierda, esto no va. ¿Sí? En vez de entender que todo es un proceso, que todo implica un conocimiento, ¿sí?, y cuando queremos resolver algo, no va a ser de la noche a la mañana, ¿sí?, de golpe. Esto no sucede. Esto es infantilismo. No hay algo como, de golpe me siento bien.
¿Sí? Entonces, todo lleva un proceso, todo lleva un camino. Por lo tanto, entonces, ¿qué pasa si vos estás sosteniendo una, por ejemplo, una emoción de odio? Vamos a suponer que vos no estás manejando el odio, te surge el odio por algo que te hicieron, que sentís que te hicieron en el trabajo, tu pareja, lo que sea, ¿no? Un amigo. Vamos a suponer que te surge un odio terrible. Parte de esto es ni siquiera aceptar en nosotros que sentimos odio. El ser humano, nosotros todos somos así, no queremos ni aceptarlo, pero vamos a suponer que somos completamente abiertos y aceptamos que estamos sintiendo odio. No lo queremos sentir, no nos gusta sentirlo así, nos hace mal, sin embargo, vamos a asumir este hecho de que el odio nos puede más que nosotros, o sea, lo estamos sintiendo y no podemos dejar de sentirlo. Si una persona, por ejemplo, ¿sí?, está sintiendo odio, posiblemente vos conectes con algún paquete de información, ¿sí?, llamado maldición, que tenga como base al odio. O sea, podés conectar cotidianamente en cualquier momento de tu vida, a cualquier edad, con este paquete de información. ¿Por qué? Porque el universo es así, es algo físico, ¿sí? Lo similar atrae a lo similar. Si vos estás emitiendo una onda de odio, aunque sea para alguien específico, vos no la estás emitiendo. Vos estás en la vida, estás en el espacio, ¿sí? En el espacio-tiempo, y ese paquete de información se te va como a acoplar. ¿Vieron esos rasti que le dicen los chiquitos que se van acoplando? Entonces, simplemente se nos acopla esa maldición, ¿sí? Entonces empezamos a sentir, podemos llegar hasta manifestar que nos cambie la personalidad, que estemos con un humor raro. Muchas cuestiones que no son muy comunes en nosotros, ¿sí? Que quitando esa maldición y tomando conciencia de que estaba allí, la persona puede mucho mejor diferenciar qué era ella de la que no era ella, ¿sí? ¿Se entiende? Bien. Entonces, así como te dije odio, puedo decirte envidia. Generás por envidia, tenés mucha, mucha envidia y vas a conectar con alguna maldición que tenga que ver con la envidia. Por ejemplo, tenés pensamientos y sentimientos de que los que roban, por ejemplo, los que roban al final no tienen que trabajar y sin embargo se hacen de todo fácilmente y se quedan con eso. Estás de alguna manera siendo empático con el robo. Posiblemente se te acople, como digo yo, se te acople, se te sume a toda tu frecuencia vibratoria alguna maldición de robo. Entonces, o te van a robar a vos, o le van a robar, van a empezar a robar cerca tuyo, en tu barrio, o a tu gente querida. Esto también podría pasar. Entonces, lo que te estoy diciendo es que una de las formas muy comunes de conectarnos con maldiciones es justamente nuestro sentir, nuestro vibrar. Y acá ni siquiera estoy hablando de ancestros, de otras vidas, solamente estoy hablando de la propia frecuencia vibratoria. Entonces, en este sentido, yo te podría decir un montón de cosas, te podría decir, andá a hacerte sesiones de bioenergía y te sacás las maldiciones y listo. Pero no es el caso. Cada quien tiene que ser protagonista de su propia vida, cada quien tiene que tomar, ¿sí?, su propia frecuencia vibratoria y tiene que aprender a manejarla. Entonces, vos, no es el caso que te la pases limpiando maldiciones. El tema es que puedas detectar desde dónde estás conectando con maldiciones. Por lo tanto, mínimamente tenés que ser consciente, responsable de lo que sentís, ¿sí? De cualquier emoción que sea destructiva. Me voy a quedar con esa palabra porque es bien visual y sensitiva. Cualquier emoción destructiva, si yo te digo alegría, no es destructiva. Si yo te digo odio, es destructivo. Si yo te digo envidia, es destructivo. Si yo te digo ira, es destructivo, ¿sí? Bien, bueno, vamos a la otra, ¿sí? En este caso vos, como vibras mal,
como no, todavía no manejás, no sabés gestionar tus emociones. ¿Por qué? Porque no te conocés. Y si no te conocés, difícilmente vas a poder saber por qué estás manifestando cierta emoción. Esto, como les digo, siempre es un camino de transformación, ¿sí? Entonces, está bien, ¿cómo se hace con estas maldiciones? En este caso se limpian, ¿sí? Con bioenergía aprendemos a limpiarlas. ¿Dónde aprendemos bioenergía? En CBAO. Tenés una escuela donde puede participar cualquier persona mayor de 18 años, ya puede participar a nivel online. O sea que este no sería un problema, ¿sí? Bien. Hay otra forma de conectar con las maldiciones. Espero que esto te sea interesante. Porque esto que te dije hasta ahora, si vas a diferentes técnicas que están ahora en boga, digamos, te lo van a decir quizás. Mejor, peor, de otra manera que yo, pero bueno, te lo van a explicar, ¿sí? Ahora, yo quiero darte una opción diferente. Lo que se hace cuando uno aplica bioenergía áurea, ¿sí? La bioenergía áurea, como ustedes saben, cuando se toma el camino de transformación personal, allí, ¿sí? La persona va en busca, ¿sí? Busca en su información y detecta las maldiciones. O sea, va a por las maldiciones que tiene en sí mismo, en su árbol transgeneracional, lo que marca en su alma de otras vidas, en su alma, no existe la reencarnación del cuerpo, sino, ¿sí?, del alma. ¿Está bien? Todas esas historias que ha vivido el alma, ahí también pueden venir pegadas maldiciones. Ahora, ¿por qué con bioenergía áurea uno va a encontrar maldiciones? Alguien me diría, estás loca, ¿cómo vas a ir a, ¿no? Si la detonás, ¿qué pasa? No, es al revés. ¿Qué te puede brindar una maldición? Sí, como decíamos antes, la maldición se va a formar justamente porque, ¿sí?, nosotros le deseamos el mal, nosotros, nuestros ancestros, quien sea, le deseó el mal a alguien y generó esto, es porque hay algo que está irresuelto. Con el ejemplo que yo les ponía antes, si yo le tengo fobia, rechazo a la gente que tiene la piel amarilla, ¿sí? Bueno, los chinos, por ejemplo, ¿sí? Vamos a suponer que yo tengo un rechazo por ahí. Es porque hay situaciones irresueltas. Entonces, en este sentido, toda situación irresuelta te va a llevar a dar una respuesta diferente a la que diste en tu pasado, a la que dieron tus ancestros y a la que diste en otras vidas. Por lo tanto, tenés opción de mejorar y de crecer en todo sentido, esta vez con conciencia. Por lo tanto, las maldiciones son un canal muy precioso para resolver cuestiones. Fíjense qué diferente que es tenerle miedo a una maldición. Vamos a suponer que tenés una maldición en lo económico, algo que te impide que ganes más. ¿Por qué? Porque tus abuelos, vamos a suponer, o tus bisabuelos le dijeron a alguien, ojalá que no te alcance para vivir, por lo que me hiciste, ojalá que nunca, que no te alcancen los recursos para poder comer. Entonces, toda esa maldición la heredás, ¿sí? Y tus ingresos, por ejemplo, no aumentan o lo que sea, ¿no? A través de esta maldición, de este paquete de información, si vos lo podés tomar, te podés separar, como decimos siempre, de ese paquete de información, podés tomar distancia, podés neutralizarte frente a ese paquete, y ese paquete de información, aunque sea una maldición, te va a servir para que vos puedas ponerte cara a cara con lo que te pasa con la economía, en este caso, con lo que te pasa con el ganar más, ganar menos, ¿sí? Entonces esto te va a llevar a que vos va a surgir un montón de información que te va a ayudar a mejorar. ¿Sí? ¿Y para qué queremos mejorar? Para trascendernos. Pero como decimos siempre, queremos trascender. Queremos que haya una mejor tierra, queremos que haya un mejor país, queremos. Pero siempre se empieza primero por uno, desde lo individual. ¿Sí? Porque si no, no se puede. ¿Está bien? O sea, el caminito va mal. Podemos colaborar con cosas grandes, pero no es lo mismo.
¿Sí? Entonces, bueno, otra cuestión que no, no quiero ir, no importa, Monse, después lo mirás tranquila, después lo voy a subir a la caja de Pandora, ¿sí? Así que lo mirás por ahí. Bueno, les decía esto, entonces, ¿qué es una maldición? Como dijimos, es decirle el mal a alguien, ¿sí? O algo, a un grupo. Hay tres tipos de maldiciones, como les dije, y yo acá te vengo a traer otra opción, ¿sí? Entonces, la maldición no es solamente quitarla. Obviamente, energéticamente la podés quitar, la podés separar, pero si vos no tomás conciencia, te perdés de toda esa información que allí hay. Por eso, ¿sí? En CBAU vemos todo este tema. No es solamente hacer una limpieza de aura, hacemos una limpieza del árbol, para todos esos, va a todos esos que les gusta que los limpien, ¿no? Limpiame vos. No. Por eso la bioenergía áurea es muy puntual en esto, ¿sí? Por eso enseño bioenergía y por eso las sesiones, los que han tenido sesiones conmigo, por ejemplo, individuales, saben que todo pasa por tomar conciencia de lo que te pasa, no es limpiar nada más. Vos callate que yo te limpio. ¿Por qué? Porque justamente la persona se pierde de toda esta información valiosa que lo va a llevar a algo muy diferente. Si vos sabés de qué iba la maldición, sabés qué es lo que te estuvo bloqueando hasta ahora y podés tomar una decisión diferente en tu vida. ¿Sí? Bien. Antes de finalizar, le quiero decir algo. Si hay alguna pregunta, por favor, me la hacen ahora, es el momento, mientras digo esto para ir finalizando. Cuando una maldición lleva mucho tiempo en el espacio-tiempo, lleva mucho tiempo en el espacio-tiempo, o sea, fue generada por ancestros o por las primeras humanidades que hubo, cuando ya la maldición se suele manifestar instantáneamente. Ahí tenemos los accidentes, ahí tenemos los suicidios, ¿sí? Tenemos un montón de cuestiones que ni siquiera da tiempo a la persona a poder verlo, ¿sí? Hay otra forma también que se termina convirtiendo en maldición, pero eso ya no es una maldición propiamente dicha, ¿no? Pero hay cuestiones que se terminan también traduciendo en maldición. Esto también hay que tenerlo en cuenta. Cuando nosotros tenemos un tema irresuelto, porque todo en la vida se trata de temas irresueltos, temas que podés manejar y temas que no podés manejar. Entonces, ¿qué pasa cuando, por ejemplo, nuestros ancestros tienen un tema sin resolver? Esos temas sin resolver van a terminar convirtiéndose en karma. Uy, disculpen. Los karmas son justamente situaciones sin resolver. Cuando los karmas llevan demasiado tiempo, demasiadas generaciones, ninguno del árbol lo resuelve, ninguno lo resuelve, ninguno lo resuelve, cada vez se hace más denso ese paquete de información. ¿Sí? Ese paquete de información se hace tan, tan denso que puede incluso llegar a tomar a una persona literalmente. Si una persona suele quedarse con ese paquete de información, se suele convertir en maldición. Directamente maneja a esa persona, ¿sí? Acá ya estamos entrando en personalidades múltiples, lo que se les llama, pero puede llegar hasta abarcar gran parte de la mente, de la decisión de una persona. Estos son casos muy aislados, pero sí puede llegar a pasar que viene alguien que tiene, por ejemplo, trastornos de personalidad, que toma, por ejemplo, muchos remedios psiquiátricos y sin embargo no logra mejorar. Bueno, hay que ver si no hay alguna maldición que viene de karmas viejos que no está afectando a la mente y a la decisión de esa persona. ¿Sí? Eso es para comentarle algo más. Bueno, acá tenemos una pregunta, voy a responderla y ahí sí ya nos despedimos. Dice Jairo, ¿qué pasa cuando veo que avanzo y después de un tiempo freno? Y no veo de dónde llega ese bloqueo. ¿Qué pasa cuando veo que avanzo y después de un tiempo freno? Y acá la debilidad tiene que ver con ¿por qué frenás? Uno puede frenarse por muchos motivos, ¿sí? Y acá depende la teoría, ¿no? El paradigma que tomes. Pero bueno, como bien lo explica el diagrama de Peirce, ¿sí?
uno se suele estancar ante los inicios. Te puede estancar hasta los inicios. ¿Por qué te estancas? ¿Por qué se estanca alguien? Cuando hay algo valioso enfrente, cuando vas a crecer, cuando vas a, cuando hay algo que por lo visto te va a sacar de la zona de confort, o sea, de la zona de lo conocido. Cuando estamos, ¿vieron que nombré lo desconocido al principio? Bueno, casi siempre nosotros espontáneamente nos frenamos. Entonces, Jairo, yo te aconsejo que hagas un repaso cuando te frenás y veas, ¿qué me suena desconocido? ¿Qué me da miedo? ¿Qué parece ante lo cual yo puedo estar desprotegido? Porque eso es lo que va a hacer que vos te frenes. Si podés llevarlo a tu conciencia y podés ponerte neutral respecto a eso, posiblemente, obviamente, si te seguís dirigiendo puedes seguir avanzando, ¿sí? Es una respuesta muy general, pero bueno, espero que sirva, ¿sí? Bueno, una más. Susana dice, ¿cómo resolvemos los karmas de los ancestros? Los karmas de los ancestros, los karmas nuestros, los que nos agarramos en el trabajo, los que nos agarramos en la calle, son karmas, ya conectaron. Simplemente ustedes piensen que todo es simple, ¿sí? En este universo, no es complicado. La información por ahí nos complica. Entonces, nosotros somos un sistema. Si nos conectó una maldición, un paquete de información llamado maldición, es igual. Si viene de ancestros, si viene de la tierra, si viene de... No interesa si te lo agarraste ayer o te lo agarraste hace miles de años. Es una maldición. La forma de separarte de ese paquete de información va a ser exactamente la misma, ¿sí? Va a ser ponerte neutral ante ese paquete de información. Vas a tener que verlo, separarlo y aprender de ello. ¿Para qué? Para que no vuelva a influir en tu vida, ¿sí? Bueno. Bueno, gente, muchísimas gracias por acompañarme. Espero que les haya resultado interesante. Lo que les voy a pedir a todos ustedes, si en realidad han encontrado valioso, si han aprendido algo nuevo, si en algo les hizo bien, que cuando suba este programa en la caja de Pandora, ¿sí?, vayan y le pongan me gusta o escriban algo abajo. ¿Para qué? Para que llegue a más gente, ¿sí? Ustedes saben que si está en la caja de Pandora, por ahí lo puede ver gente que no conoce de bioenergía. Bueno, lo que quiero hacer también es agradecerles esta presencia constante que tienen conmigo. La presencia de ustedes me lleva a estar orgullosa, porque si ustedes están presentes, sin anunciarlo, como ahora, eso quiere decir que yo también estoy presente. Por lo tanto, si estamos presentes unos para el otro, nos vamos a beneficiar mutuamente. Así que muchísimas gracias por acompañarme, y ojalá hayas aportado un poquitito más a tu vida, ¿sí? Entonces, la próxima vez que hablen de maldiciones, ya tenés un poquito más de luz, ya va a haber un poco menos miedo al menos, ¿sí? Y esto transmitilo a los demás, ¿sí? Y entonces puedo decir, hay un programa de Gabriela Lunari que habla de maldiciones, ¿sí? Así que bueno, muchísimas gracias de nuevo, y bueno, nos vemos, ¿sí?, en un próximo programa. Abrazos. Chau, chau.